¿A quién se lo ponemos este? A tu hermanito. ¿A tu hermanito, hija? Sí, tu hermanito. Ay, vamos a... ¿Cómo se va a ver? Se va a ver bien guapo. ¡Ay, hermanito! ¡Guau! Wow. Pudín, estás bien, Pudín. A la mierda. Con el dolor de cabeza ese puto. ¿No te diste cuenta cómo pegaste, qué? ¿Por qué tan fuerte, amor? ¿Por qué tan fuerte? ¿Quieres ver que te duele? Mira. Yo sé que duele. Esto pesa. Fue tu idea. Fue su idea. Su idea. Pero pégate fuerte. Natural. Hola, tío, bien. Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo. Esperamos que estén muy bien. Si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Huki. ¡Lo! Hay mucho maltrato en este video, ¿eh? ¿Cómo se puso el ojo? Se te puso el ojo rojo, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa máscara? ¡Maldita máscara! No, tú, que abusas de mí. Tú, que abusas de mí. No, ¿cómo me dejó el ojo? O si me puso el ojo. Me está llorando, ¿eh? Tenemos por aquí muchos, muchos disfraces que nos vamos a probar el día de hoy junto con nuestros hijos. Queremos buscar el disfraz perfecto para una foto. Así es, familia, el día de hoy sean bienvenidos primero que nada a nuestra recámara. Esta es nuestra recámara, sin nada. Es lo que tenemos ahorita, un colchón en el piso. La estamos remodelando, sí. Pero pues... Pero de verdad va a quedar increíble porque los muebles que estamos comprando para esta casa, wow. Van a estar muy bonitos, de verdad. Ya les queremos hacer un house tour, pero cuando ya esté todo listo. Denle like a este video si quieren ver pronto el house tour de nuestra casa en Miami. ¡Wow! Sería el primer house tour en Estados Unidos, así que si lo quieren ver... Nosotros no festejamos Halloween como tal, aunque respetamos la tradición de cualquier persona. Pero sí, últimamente, pues, como que no hemos estado tan conformes con unas cosas que hemos leído y así. Pero obviamente respetamos las tradiciones de los demás. Totalmente. Y lo que más nos gusta a nosotros de... De esta época de octubre son los disfraces. No sé, está muy cool. Aparte, sí, no compramos disfraces como... Sí, o sea, no compramos del diablo, pues bueno. Se puede decir que sí, pero no tan feo. Ajá. Que compramos muchísimos, muchísimos disfraces a nuestros hijos. Eso va a ser increíble, ya los quiero ver con cada uno de los disfraces. Sería la primera vez que vamos a disfrazar a Juanito. Sí, la primera vez que vamos a disfrazar a Juanito. Y le compramos muchos disfraces a Kima, sí. Ahorita se los vamos a poner. Yo siento que le van a gustar bastante. No nos han visto, vamos a ir por los niños ahorita, pero primero queremos contarles que adoptamos. Adoptamos a un bebé. Vamos a presentar ahorita, aquí lo tenemos. ¿Están listos para conocer al nuevo integrante de esta familia? No lo creo. Espera. Ah, qué bonito. No te muevas, chiquitito, no te muevas. Muéstraselo, mi amor. Es hora. No te quiero, no te quiero. Ya
ahorita le voy a decir a Kima que es su... Es su nuevo hermano. Sí, ahorita le voy a decir a Kima que es su hermanito, a ver qué... ¿Qué hace? ¿Qué reacción tiene? Creo que es momento de traer a nuestros hijos. Sí, pero primero que nada, ¿qué te parece? Sí, antes de traerlos nos disfrazamos de para ver cómo reaccionan. Porque okay, así como okay, que okay, siento okay, que no van a reaccionar mucho. No, porque es más normal, esto sí, es como... Tú estás súper sexy. Gracias, mi amor. Veanla. Entonces, esto es sexy. Harley Quinn. Entonces, ¿qué nos ponemos? Acá tenemos muchos. Vamos a verlo. Bueno, por acá hay uno de Shark, de tiburón. Vean todos los que le vamos a poner a Juanito. Este de Akima. Este siento que le va a encantar a Akima, de verdad. Aquí tenemos una burbujita para Akima. ¿Sabes qué? Un león, mira, le va a encantar a Akima este. ¿Sabes qué? Este está bien cool, mira. El marciano. Este está bien chido, este está increíble. Simulando que un marciano. Oh, y por ahí yo vi aquel. El dinosaurio. Sí, el dinosaurio. Yo me lo pongo. Ah, no, pero yo no quiero poner este. ¿Tú cuál? Este, el de la Katia Vlogs. Para que vean que soy el papá de Katia Vlogs. Sí, pero siento que se va a asustar mucho, pero igual no voy a hacer así como que no lo voy a asustar. Como más así normal voy a salir del sí, pero barrio. No hables, solamente sí, que te veas así hablar, de repente y es como... A mí sí me gustaría ponerme un dinosaurio. Ah, pues póntela. Bueno, familia, nos vestimos y seguimos con esto. Y con ustedes, la Tino Mayor. Oigan, desgraciadamente el disfraz como que alguien lo abrió y le quitaron la máscara de gorila. Así que bueno, menos mal compré esta máscara de lobo, esa me voy a poner, mira. Este lobo sí da un poco de miedo, ¿no? Sí, pero bastante. Creo que mi hija no se asuste. No, pero igual no pienso salir así, no, nomás voy a salir así caminando a ver cuál es su reacción y la saludo. Sí. Hola. Ok, vamos a pedir que traigan aquí. Me avisa cuando pueda salir. Sí, yo te digo, qué nervio. Solo la estoy esperando. ¡Ay, me está lanzando! ¡Ven! ¡Kima, ven! ¡Kima! ¡Ven! ¿Quién soy? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¡Mami! ¡Que venga el lobo! ¡Que venga el lobo! ¡Mira qué bien, mamá! ¡El lobo! ¡Es el lobo! ¡Oh, my God! ¡Mira!
¿Quién era? Te dio miedo, hija. Mi amor, a ti no te puede dar miedo ningún monstruo porque tu papá te salva. Oh. ¿Verdad que sí? Siempre, ¿verdad? ¿Verdad que siempre te salvo? ¿Verdad que tiene a su papá? ¿Me la pongo? No, papá. ¿No? No. Ah, pues. Adiós, maldita máscara. ¿Te la pongo a ti? No. ¿No? No. Ima, mira a tu hermano. Este es tu hermano. ¿Tu hermano? Sí, es tu hermano, ten. Va a llorar. Mira. Agárralo, hija, abrázalo. Abraza a tu hermanito hermoso, está hermoso. Dale un besito, hija, dale un besito. Es un amor, esta niña es un amor, la verdad. Mi amor, tópese mi vida, tópese. Eres un amor, mi amor. Hija, ¿quiere que te cambie a ti? Te pongo un disfraz, mira este, ven. Mira este, te pongo este de dinosaurio. Sí. ¿Te lo pongo? Sí. ¿A ti? Sí. Bueno, venga, vamos a ponérselo. ¡Wow! Mira, vete al espejo, vete al espejo. Ven, 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 ven. ¡Mira, es un dinosaurio! ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira la cola, mira la cola! ¿Tienes una cola? ¡Mírate la cola! ¿A quién se lo ponemos este? A tu hermanito. ¿A tu hermanito, hija? Sí, tu hermanito. Ay, vamos a... ¿Cómo se va a ver? Se va a ver bien guapo. Hermoso se va a ver. ¿Cómo se va a ver tu hermanito? ¡Hermoso! ¿Vamos por tu hermanito? Vamos por tu hermanito. Voy por tu hermanito. ¿Qué más? ¡Tu cola! ¡Tu cola! ¡Tienes una cola! ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosa cola! Oh. ¡Wow! Mírate el espejo, mírate el espejo. Baila, 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 baila. ¡Ea, ea, ea! ¡Tu cola, mamá! ¡Tu cola! ¡Cola! ¡Chale! ¡Me la quité, mi amor! ¡Mi cola! ¡Miren el guapo que viene aquí! ¡Guau! Wow, ¡mi rey hermoso! ¡Mira, Lili! ¡Mía! Dile, es póntelo, mía. Hermanito, dile. ¡Póntelo, hermanito! ¡Te vas a ver bien guapo, dile! ¡Mira! ¡El patito! ¡El patito! ¿Se lo pongo? Sí. Vamos a ponérselo, pues. ¡Vamos a ponerle el pollito! Asústala, Eli. Asústala. Dima, asústala. Dale un besito a tu hermanito, hija. Que la gente vea cómo quieres a tu hermanito, de un buen hermano. Tú lo amas, ¿verdad, mi amor? Lo cuidas. Asústala a tu hermanito. Asústala. Dile, no te asustes, hermanito. Ay, el pollito. El pollito. No, es un patito, ¿no? ¡Pollito! Es un patito. ¿Qué es un pato? No, es un pollito. ¿Qué chingado? No, es un pato. Es un pato. Ahí dice duckling. Sí, es un pato. ¡Mira el patito! ¡Mira el patito! Oh. ¡Mira el patito! ¡Wow! Nos hubiéramos vestido todos de animales. ¿Cómo se ve? ¿Hermoso? ¿Moto? Dale un abrazo al patito. ¡Ay, hermoso! ¡Qué bonito! ¡Mira el patito! ¡Mira, mira, Juanito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué divino pato! Dale un besito a Patito. ¡Ea, ea, ea, ea! Te queda muy bien ese. Ay, me voy a poner yo uno. ¿Ponemos mamá y papá? Sí. ¿Cuál me pongo? Yo la vaca y tú ese. ¿Quieres que te ponga ese? ¿Te pongo ese? Sí, gracias. ¿Te pongo este? Ok, vamos a ponerle este aquí, man. El patito amarillito. Tiki, 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 tiki. ¡Mira! ¡El unicornio que está cargando Kima! ¡No manches! ¡Mira, Kima! Vete al espejo! ¡Guau! ¡Ay, qué hermoso! Sí. ¡Encontré el patito, Juan! En la esquina de San Juan. Dile, mamá, ponte ese de vaca. ¿Me lo pongo? Sí. Ok, lo voy a poner. Papá también está de león. Y tienes una cola como papá. Ven, 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 ven. Aquí. ¿Entiendes? Hace tu mira, mi cola.
colita, mira mi colita. Chócala con la colita, chócala. ¡Chis! ¡Chis! ¡No me coman, no me coman! ¿Comemos a mamá? ¡No! ¿Comemos? ¡No! ¡Come, come, come! ¡Come a mamá! ¿Cómo es bien? Mira, ¿qué quiere decir? Hola, hola, soy un león. Así hazle, una foto. A ver la cola acá. A ver la cola, mueve la cola, mueve la cola. Mueve la cola, mueve la cola. Baila, 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 baila. ¿Le ponemos otro traje a tu hermanito? Vamos a ponerle ese a tu hermanito. ¡Chi! Le pongo este de cebra. ¿Te lo pongo? Ven, ven aquí. ¿Ves el pie? Yo, yo. ¿Qué es? ¿Se lo va a poner? Yo, 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 yo. Vete, 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 vete. Mío. No, es mío. No, Eli, es mío. Mío. Es mío. 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 Mío, mío, mío. Mío. ¿Por qué no está peleonérica? ¿Por qué tanto pleito, pues? Esa colita, mira la tía. Ven, 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 Sara, ven. ¡Ay! ¡Qué bonita! A ver la colita, hija. ¿Tiene colita la cebra? ¡Sí, tío! ¡Ah! ¡Se cayó la cola! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Tiene colita! ¡Mira, hola! ¡Mira el león! ¡Timba! ¿Qué, hija? ¿Te pongo la cola? A ver, dame. Volteate. Volteate. Volteate para atrás. Está bailando la cebra, mira. Cebra, te va a comer el león. Te va a comer el león. Este disfraz supuestamente es un marciano cargando. Vamos a ver cómo reacciona Kimo. Como chingado. Se supone que este marciano me está cargando. ¿Ya está inflando? Se ve demasiado cool. Voy a salir a ver cómo reacciona esta muchacha. ¡No me deja! ¡Se lo están llevando! ¡Me está cargando! ¡Venga! ¡Ayúdame! ¡Mira, me está cargando ese marciano! ¡Ayuda, papá! ¡Ayúdalo! ¡Se lo llevan! ¡Anda, papá! ¡Ayúdalo, Kima! ¡Quita al monstruo de ahí! ¡Dame la madre ya! ¡Papá! ¡Mira, mira! ¡Papá! ¡Mira! ¡Ya! ¡Papá! ¡Ven, ven! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Ayúdame, hija! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Es un disfraz. Mira cómo se lo quita. Mira, abrázame. Es un disfraz, hija, mira. Ya salió de ahí del disfraz. Ven, abrázame. ¡Yupi! Corre. ¡Sí! Ahora es momento de que la lindura mayor se ponga bola. Oigan, es mi turno de ponerme otro inflable, a ver cómo reacciona aquí. Esperaré a que termine de inflar para el consumo. Veamos cómo reacciona aquí con este gran disfraz. Oigan, pues mamá se va a poner otro disfraz mientras yo voy a platicar con Kima, porque Kima quiere ir con su amiga Miranda, ¿verdad que sí? Pero estamos hablando Kima y yo. Cuando tú estés grande y un niño te diga, vamos por un helado, ¿qué le vas a decir tú? ¿Tú le vas a decir? No. No.
Porque mi papá se enoja. Sí. ¿Cómo le vas a decir? No. No. Pero con mi amiga Miranda sí. Kima cuando salta aquí da vueltas. De verdad. Aparte de todo, ya sabe dar marometas. Le voy a enseñar una foto a Kima de nosotros de hace muchos años, a ver si nos reconoce. ¿Quiénes son ellos? Le está viendo. ¿Quién es? ¿Él? Ven, siéntate. ¿Quién es? Velo. ¿Quién es? No, no sabe de verdad. Chequen la foto. Es muy vieja, se la voy a dejar aquí. Mira, este feo, ¿es papá? Sí, velo. Mira. ¿Es papá? Ya no me parezco, hija. ¿Y él? ¿Quién es él? ¿Quién es? Tita. ¿Quién es? Tita. Ay, pero ya sí lo ubica. ¿Y él? ¿Por qué te me quedas viendo, hija? Mira, yo tengo una pregunta. Él, ¿quién es? Trucha. No, ¿quién es él? Soy yo, hija. ¿Papá? Uy, ahí va. ¿Te gustaron los disfraces de hoy? Sí. ¿Cómo se llama eso? Cáscara. ¿Cáscara? Etiqueta. Etiqueta. Con ustedes, Shady Teletubby. ¡Hola! No la conoce mi hija y muchos de ustedes tampoco. Si alguien la reconoce, comenten su nombre y denle like si se acuerdan de este caricatura super infantil. Pero era de mis tiempos. También de los míos. ¿Quién, mi amor? Pero se la vamos a enseñar a Kima para que sepa por qué su padre se vistió así. ¿De qué color es este? ¿De qué color es? Familia, pues así fue como nosotros buscamos el disfraz perfecto familiar. Comenten aquí abajito cuál fue el que más les gustó. A mí en Kima me gustó mucho el de Zebra, el de Juanita León. Sí. Y a mí me gustó mucho el de Marciano. ¿Ustedes cuál les gustó más? Comenten acá abajo y esperamos que les haya gustado mucho este vlog familiar, que es un formato distinto, es como que momentos que normalmente hacemos, sí, pero no los grabamos. Ahora los estamos grabando uno que otro, no todos. Sí. Comenten aquí si les gusta eso. Sí, es como una conexión más, más familiar. Estamos involucrando más a nuestra familia. Y bueno, familia, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer acá.
aquí. También las redes sociales de Hooky Love van a aparecer aquí. Obvio, los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este video. Y bueno, Team Hooky, nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Les mandamos un beso. Bye. Bye.